Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Saluto a todos que nos acompañan a través de nuestros medios de comunicación. Hoy, 4 de agosto, es la memoria de San Juan María Vianney, presbítero y santo patrono de los sacerdotes diocesanos y párrocos. Intenciones de misa. Primero, el profe Miguel Taborda Rojas, tres días de la novena. Rigoberto Torrico Pinto, en el noveno día. Y Ramiro Campara Ortiz, también nuevo día. Alberto Dorado Granada, seis meses. Gloria Alcocer, 11 años y un mes. Irma Somoza Mendoza, 40 años. Abdón Teófilo González Fernández, 2 años. Esther Coila López, aniversario natal. Felicia Ignacia Mejía de Morón, aniversario natal. Félix Midag Dorado, un mes. Kenning Midag Barba, Marcelo Stelzer Midag, Sofía Pérez Machuca, Luz Marina Paz Sosa. También en acción de gracias, San Ignacio de Loyola y Divino Niño. Por la salud de Nancy Taborda y por los 92 años de vida de Benigno Somoza Céspedes y un año más de vida de Irene Rivera. Al empezar la Santa Misa pedimos al Señor que nos perdone nuestros pecados y nos santifique con su gracia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios de poder y misericordia, que hiciste admirable al presbítero San Juan María por su entrega pastoral, concédenos, a ejemplo suyo y con su intercesión, que procuremos con la caridad llevar hacia Cristo a los hermanos y alcanzar junto con ellos la gloria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Madre, siempre escuchemos la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Ezequiel. La palabra del Señor me llegó en estos términos. Hijo de hombre, yo te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Cuando escuches una palabra de mi boca, tú le advertirás de parte mía. Cuando yo diga al malvado, vas a morir, si tú no se lo adviertes, si tú no hablas para advertir al malvado que abandone su mala conducta y de esa manera salve su vida, el malvado morirá. Por su culpa, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Si tú, en cambio, adviertes al malvado y él no se convierte de su maldad y de su mala conducta, él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. Cuando el justo se aparte de su justicia para hacer el mal, yo lo haré tropezar, y él morirá, porque tú se lo has advertido,
morirá por su propio pecado, y no le harán, no le serán tendidas en cuenta sus obras de justicia. Pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Si tú, en cambio, adviertes al justo para que no peque, y el justo no peca, él vivirá, porque ha sido advertido, y tú habrás salvado tu vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos el estribillo del Salmo. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones. Aclamación del Evangelio. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando la buena nueva del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud, tuvo compasión, porque estaban fatigados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Jesús convocó a sus 12 discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de sanar cualquier enfermedad o dolencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomar asiento. San Juan María Vianney tuvo muchas dificultades de estudios, no era el más intelectual de los santos, todo lo contrario. Sin embargo, comenzó por una austeridad y santidad de vida. Fue enviado al pueblito de Vianney para ponerle en un
lugar pequeño y aislado, y se dedicó a lograr la conversión de todos y cada uno de los pobladores de ese lugar, que había mucho vicio y problema cuando él llegó, y poco a poco logró esa transformación, condenando los abusos y males que había, llamando a la gente a la conversión, tal como escuchamos en la primera lectura del profeta Ezequiel, donde el profeta es responsable de la conversión de las personas, por lo menos de haberles anunciado la palabra de Dios y llamado a esos cambios cuando veía el mal. Y tal fue su fama como confesor, tarea que dedicaba 16 horas al día, que empezó la gente a venir de todas partes, cobró fama. Dice que muchas veces sabía los pecados de la gente al simplemente llegar al confesionario, y tenía una capacidad desde su santidad a realmente lograr conversión y transformación en la vida de las personas, poco similar a lo que se dice del Padre Pío en tiempos más recientes. Y por ese ministerio del confesionario y de la cura de Ars, Ars es el nombre del pueblo, no viene, pues fue nombrado patrono de los sacerdotes. Nuestro evangelio comenta los sentimientos de Jesús, que también veía gran necesidad para atender el pueblo, no solo de llamar a la conversión, sino de atender los sufrimientos. Tuvo compasión. Estaban como ovejas sin pastor, abandonados por sus enfermedades y dolencias, situación que de gran parte todavía existe, y la pandemia pone de relieve nuestro país. Los grandes descuidos durante nuestra historia, tanto de la salud como de la educación. Y lo que parece que sucede ahora es que en vez de atender esas necesidades se levantan las manos. Hace falta conversión en las autoridades, especialmente nacionales, en este tema actualmente. Jesús nos pide rezar para que haya pastores y vocaciones. Y a esto nos dedicamos ahora. Nos ponemos de pie. Oremos por la iglesia, para que el Señor nos ayude a anunciar el evangelio de tal manera que logremos conversión, transformación de nuestros pueblos, de nosotros mismos. Roguemos al Señor. Oremos por el pueblo abandonado como oveja sin pastor en medio de la pandemia, de tantos problemas, azotado por gente que solo quiere crear problemas en vez de atender. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos por aquellos que sí están entregando sus vidas y hasta arriesgándolas para ayudar a nuestros alumnos a aprender en estos días a pesar de las dificultades. Por aquellos que están también arriesgando su vida con el tema de la salud en nuestro país, atendiendo a los enfermos de coronavirus y otras, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos por vocaciones sacerdotales y religiosas, especialmente en esta diócesis donde nos falta vocaciones. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. También para que nuestros gobernantes presentes y futuros tengan vocación de servicio y abandonen estas costumbres de corrupción. Roguemos al Señor.
Te lo pedimos, Señor. Por la salud de todos los enfermos, de manera especial Nancy Taborga, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por Benigna Somoza Céspedes y Reni Rivera, que celebran sus cumpleaños hoy, el Señor les cuide y les dé vida en abundancia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Acción de gracias a San Ignacio de Loyola y al Divino Niño, todos los santos que interceden por nosotros, en especial hoy San Juan María Vianney. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la vida eterna de nuestros queridos difuntos, en especial el profe Miguel Taborga, Rigoberto Torrico, Ramiro Cambará, Alberto Dorrado, Gloria Alcocer, Irma Somoza, Abdón Teófilo González, Esther Coila López, Feliz Ignacia Mejía, Félix Midá, Kenning Midá, Marcelo Stelzer, Sofía Pace, Luz Marina Paz, todo nuestro querido difuntos, Señor, los acoge donde ya no hay enfermedad y muerte, sino alegría y gozo y vida eterna. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios Padre, escucha nuestra oración y envíanos pastores según tu corazón, por Cristo nuestro Señor. Amén. Sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe de mi mano este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, el sacrificio de alabanza que te ofrecemos en honor de tus santos. Y líbranos de los males presentes y futuros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón.
lo tenemos levantado. Así es. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque nos concede la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Juan María Vianney. Fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida, la enseñanza de su doctrina, la ayuda de su intercesión. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, te alabamos, llenos de alegría. Santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Sacramento de nuestra fe. De tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad de cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, conmigo en digno servidor tuyo, mi hermano Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Miguel, Rigoberto, Ramiro, Alberto, Gloria, Irma, Abdón, Teófilo, Esther, Felicia, Ignacia, Félix, Kenning, Marcelo, Sofía y Luz Marina.
Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y en especial Juanita y Benigna, Irene, Nancy. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, San Ignacio de Loyola, San Francisco, San Juan María Vianney, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Oremos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todo lo mal, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra. Concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
Jesús, tú eres la vida. Después de recibir el pan de vida en esta conmemoración de San Juan María Vianney, concédenos, Padre, gozar en la eternidad del misterio que ahora celebramos en el tiempo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.
Y el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Dios Todopoderoso los bendiga. Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.